Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, como ya sabemos, hoy se hubiese celebrado, o ayer se hubiese celebrado el cumpleaños de la tonadillera de España, de la tonadillera por excelencia, de Isabel Pantoja. Sabemos que Isabel Pantoja siempre ha celebrado pues su cumpleaños como si se tratase de una boda, con una macro fiesta donde han ido su fan, toda su familia, donde no podían parar de entrar y salir coches en Cantora, pero este año sabemos que se torcieron las cosas para Isabel y que ya nada es igual. Pues bien, ayer Sálvame dejó un poquito pasar el día porque era el día de la cumpleañera, pero hoy no ha dudado en atacarla directamente a la yugular y ha sacado unas noticias que la verdad que nos han dejado un poco impactados. Y es que tenemos que decir que han salido a la luz unas conversaciones donde una de las fans de Isabel Pantoja denunciaba los regalos que la tonadillera exige para su cumpleaños. Según luego han hecho una pequeña excepción y han dicho que no es ella la que pide directamente los regalos, sino que lo hace a través de Celeste. Y esta fan lo tiene muy claro. Ella pide y los fans pagamos. Pues oye, mira, si pagas porque quieres y nadie te obliga y tú lo haces con gusto, pues solamente te podemos decir que, hija mía, te aguantes un poquito, no te puedes quejar. Si tú le quieres pagar a Isabel Pantoja, como han dicho hoy, 200 euros en cartones de tabaco y que las mandaran todos los fans de Canarias tabaco, oye, pues mira, por lo menos he ido allí que vale el tabaco un poco más barato. Pero es que esta mujer supuestamente pedía tabaco, una lavadora, una Thermomix, le ha estado pidiendo a cada club de fans que le regalen algo. La verdad es que a nosotros nos cuesta un poco entender esto, como por ejemplo, pues una gran celebrity como Isabel Pantoja pueda pedir a través de su club de fans que le regalen un móvil, según ellos, valorado en 1.600 euros, o sea, un móvil de última tecnología, que eso a lo mejor, vamos, no sabemos si lo sabrían ni utilizar, porque eso no lo sabremos ni utilizar la mitad de la parte de la población, pero bueno, un supermóvil de 1.600 euros, una plancha, porque a la mujer, oye, le hace falta la plancha, pues ya la tiene sino de repuesto, una lavadora, y a la de Valencia le ha pedido una Thermomix. Así que la verdad es que nosotros a veces ya nos da por reírnos, porque con estas cosas, no sé, incluso tabaco. O sea, como dice ella, vamos a ver, si Isabel tiene mucho regalo y le hace falta tabaco, ¿para qué se va a comprar tabaco? Pues nos lo pide a nosotros para el cumpleaños y ya tiene tabaco para 3 o 4 meses. Ay, de verdad, esta mujer. Luego también ha dicho que le pide perfume, que conforme ya le va quedando poco, le dice que le compre perfume. Pero por favor, mira, discúlpame por favor a los seguidores de Isabel Pantoja, porque sé que si hay alguien en el canal, lo hacéis con muchísimo corazón. Pero yo veía muchísimo mejor una tarjeta, una felicitación, un ramo de flores, no sé, incluso vería bien que sus fans fueran ese día con sus discos originales comprados para que ella se lo firmase, una foto, algo que sea sentimental, y no toda esta sandía de cosas que vemos, que lo único que hacen, la verdad, es que es desprestigiar un poco pues a la cantante y sacar otra parte de ella que no es la artística. En fin, nosotros, como ya sabes, que aquí en Chony Channel siempre muy educaditos, agradecemos vuestros comentarios, nos gustaría saber qué es lo que piensas y, por supuesto, perdonar si alguien que sea muy seguidor y muy fan de Isabel Pantoja, en ningún momento nos hemos querido poder que se sienta mal, solamente que es que hoy nos ha llamado la atención lo del tabaco y lo de la Thermomix, con lo bien que le tiene que salir Isabel Pantoja ese pollo a la Pantoja. Pero en fin, nosotros, como ya sabes, que en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.